El zapatero. Rusia, 1985. Feliz Navidad, mi amor. Mikhail. Mikhail Leskov. Martín Avdiech. Oh. Está muy frío afuera. Ven adentro a calentarte. Oh, no. No. Debo regresar. ¿A los negocios? Sí. ¿A los negocios? Sí. Aquí tienes. Eso es. Tu dinero. No hay necesidad de contarlo. No te timaría. Hay un hombre en Novgorod que me pagó 25. Creo que ese es el precio. ¡El cuero es 17! ¡No puedo darte 25! Tal vez alguien más te lo venda. Sabes que no hay nadie más. Solo dos granjeros que viven muy lejos del pueblo. Y yo te doy un buen precio a 25 y el viaje es más corto. ¡Tú, ladrón! ¿Aprovecharse de un hombre viejo? ¿Quieres que muera de hambre? ¿Quieres que yo muera de hambre? ¡No estás muriendo de hambre! ¡Eres rico! Te lo venderé a 24. Porque eres mi amigo. ¡No eres mi amigo! ¡Eres un ladrón! Entonces no hay trato. Espera. ¿Dunyasha? Él te visitará. ¿Dunyasha? ¡Dunyasha!
¡Fuera del camino! ¡Tenía! Oh, veo que necesita un poco de ayuda. ¡Fuera! Pero necesito ayuda. No necesito de ayuda de nadie. Sí, puedo verlo. Permítame cargarle esto. No necesito ayuda. Dunyasha. ¿Qué es esto? Me hace esperar más de una hora. Me debería estar preparando para la cena, pero tuve que esperar aquí en el frío. Perdóneme. Por favor, entre. Solo me falta un pequeño detalle. ¿Aún no termina? ¿Es una broma? Esas botas son un regalo. Estarán listas para Navidad. Sí. Por favor, siéntese. Señor, no deseo pasar la víspera de Navidad con usted. ¿Le gustaría que encienda el fuego? Solo quiero las botas. Ahí las tiene. Un par de botas perfectas. ¡Por fin! Creo que una disculpa sería apropiada. ¿Quién es? Oh, eres tú. Vete a otro lado. Usted es zapatero, ¿no? Aún tengo mucho por recorrer. Estoy cansado y tengo un agujero en mi bota. Por favor,
Tendrás que pagar por adelantado. Oh, ven. Puedes descansar aquí mientras remiendo tu bota. Gracias, mi amigo. Dame tu bota. Buena calidad. ¿Le gusta el frío? Siento que está más cálido afuera. ¡Sí! ¡Me gusta frío! ¿Tú qué piensas? ¿Por qué no haces algo útil y enciendes el fuego? Oh, por supuesto. Por favor, sin silbidos. Hermosa familia. Es un hombre afortunado. Deja eso ahí. ¿Y cuál es tu nombre? Me han llamado muchos nombres. Sí, puedo imaginarlo. Así que, ¿no me dirás tu nombre? ¿Eres un infame? ¿Te has escapado de prisión o algo? No. Solo un hombre de lamentos, quizás. Como usted. No sabes nada de mí. Mi nombre es Peter. La nieve se derrite. ¿Podría secar mi calcetín con el fuego? Haz como desees. Me estaba contando de su familia. No lo estaba. Además, ya no están. Lo siento. Mi esposa Dunyasha falleció muy joven. Crié a mi hijo solo. Debió ser muy difícil. ¿Su hijo vive cerca? Pero volverá a ver a su esposa. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Es creyente, ¿no? Creo que cuando Dios se llevó a mi Dunyasha, Él me abandonó. Y en cuanto a mi hijo, Él también me abandonó. ¿Dejará que esa daga siga en su corazón? ¿Cuál daga? La distancia entre usted y Dios y su hijo. Algunas distancias son muy grandes para cruzar. Y ya estoy viejo. Es interesante cómo esas cosas, el sufrimiento y la pérdida, pueden guiar a uno a la esperanza y llevan a otro a la desesperación. Quizás Dios recompensa a los que ama y castiga al resto. ¿Ha dejado de amar a su hijo? ¡Oh! Aquí. Tu bota está lista.
Tienes un camino que seguir. Hizo un excelente trabajo. Buen viaje. Feliz Navidad, Martin Ardeich. Ruego que sienta el amor de Cristo. Aún hay tiempo, mi amigo. Martin, mira. Buenas noches, Martin Ardeich. Buenas noches, Sonia Usenko. Eres afortunado. Todavía tengo muchas cosas para la celebración. ¿Martin? ¿Martin? ¿Te sientes bien? Quizás estoy un poco cansado. Es muy poca comida. Espera. Toma. Por favor. Gracias, Sonia. ¡No! ¿Ves? Así. Siempre tienes que medirlo. La diferencia entre nuestra supervivencia y la hambruna es medirlo correctamente. No hay que desperdiciar nada. Hijo, estoy... ¿Cuántas veces te lo he dicho? No me escuchas.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Taniasha. Taniasha. Él está aquí. ¡Deprisa! ¡Ya llega! ¡Deprisa! ¡Ah! ¡Oh, Taniasha! ¡Cuánto te he extrañado! Él vendrá, Martin. ¿Por qué vendrá? Él te conoce. Solo déjalo entrar. ¿Voy a morir? No estoy listo. Él vendrá, Martin. Pero nuestro hijo... ¡Zapatero! ¡Qué gran sorpresa! Perdóneme, señor Konslov. Pase. Gracias. Lo he dicho antes. No hay nada que pueda hacer. Lleva meses atrasado. Me dice que va a pagar pronto. Pero no soy un tonto. Él es un mal granjero. No habrá cosecha. Es mejor como zapatero. Por favor, yo pagaré por él. No puedo aceptar zapatos como pago. No, no, mire. He ahorrado todo. Solo necesito vender un par de botas más y tendré todo el dinero que le debe. ¿Eh? ¡Tome! Lo siento, no aceptaré tu dinero. Por favor, no tome su granja. ¡Es mi granja! Y además, ya tengo a alguien listo para mudarse. Señor... Usted es padre. Por favor, entienda. Vende las botas y vuelve cuando tengas todo. Sí, y acepte este anticipo como muestra de nuestra buena fe, ¿sí? Es ¿sí? Navidad, zapatero. Mi familia espera. Por supuesto. Martin. Vete. ¿Qué? ¿Qué? Doña Asha, ¿qué puedo hacer? Alexander Stepanovich. Ven, entra. Está frío afuera. Gracias. Es Navidad. Pero yo... Ven. Está más frío adentro que afuera. Un momento. Sí. Bendito seas. Entra en calor mientras termino un trabajo. Me parece que el frío es más fuerte cada año. Sí, cada año. Es... Sí. Es por sí. Estos huesos. Sí. Sí, los dos ya estamos viejos.
No creo ver otra Navidad. Eres fuerte aún. Stepanovich, ¿crees en Dios? Claro. Vi a mi difunta esposa en sueños. Y me dijo que él me visitaría hoy. Nuestro Señor. Y en Navidad. ¡Qué bendición! ¿Bendición? Temo que si él viene, no tendrá una sonrisa en su rostro. Luego que mi esposa falleció, estaba perdido, enojado. Culpé a Dios. Hice lo mejor que pude para criar a nuestro hijo. Aquí tienes. Hijo, por favor, tienes que comer. Mientras él crecía, también nuestras diferencias crecían. Decidí que yo tenía la razón y él no. Cuando decidió irse, no lo detuve. Después de un tiempo, él regresó, pero esta vez con su esposa y su nuevo bebé. Quería una reconciliación. Pero en lo profundo de mi corazón encontré ira. Y los eché de una vez. Eso es lo más tonto que he escuchado. Sí. Pero la pregunta es, si el Señor no viene para castigarme, ¿para qué viene? Quizás viene a abrazarte. Agradezco tu amabilidad. Tengo mucho que hacer. Espera. Tómalas. No, no podría. Pruébatelas. Son muy elegantes. Solo pruébatelas. ¡Feliz Navidad! ¿Puedo pedirte un favor? Por supuesto, lo que sea. Mañana, cuando pases por aquí, ¿puedes venir y ver si estoy muerto? No, no quiero apestar. No hay hombre que quiera ser recordado así. Y cuando veas a mi hijo en la calle, le puedes decir que todo esto es suyo. Las herramientas, la tienda, todo esto. ¿Podrías hacerlo? Claro. ¿Puedo pedirte un favor? ¿Qué? Cuando venga mañana y aún estés vivo, ¿podrías decirme qué te ha dicho el Señor? Por supuesto.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Viene como un niño? ¿Por qué estás sentada en mi entrada? Niña ingenua, te congelarás afuera. ¡Ven, pasa! Siéntate y caliéntate. Y a tu niño. Gracias. ¿No eres de por aquí, o sí? No, vengo de lejos. Mi esposo es un soldado. Y no sé dónde está. Debes tener hambre. Ven, no, come. No soy ninguna mendiga. Solo buscaba calor. Esto te mantendrá cálida. ¿Podría sostener a mi bebé? Es lo más delicioso que he probado. Sí, el hambre es un buen ingrediente. ¿Qué te trae a estos lados? Trabajo. La esposa de un comerciante me prometió trabajo. Pero comienzo en una semana, así que vine buscando un techo y comida. ¿Y has encontrado un lugar? Come, te sentirás mejor.
mi esposa, Dunyasha. Le hubieses agradado. Y tú a ella. Oh. Sigue, sigue. Ahí, ahí. Shh. Todo saldrá bien. Lo siento, ha sido un día largo. ¿Se encuentra bien, señor? Mírame. El pasado está muy cerca hoy. Tenemos que irnos. No deseo importunarlo en Navidad. Espera, espera, espera. Estas eran de mi esposa y ella querría que las tuvieras. Arrópense con ellas y... Ten, ofrece esta moneda a la viuda Svetlana. Ella hospeda a viajeros. La encontrarás al otro lado de la iglesia. Todos la conocen. Esto cubrirá el hospedaje hasta que empieces a trabajar. Nos ha salvado. Es un buen hombre, señor. ¡Feliz Navidad! Espero que el señor no tenga hambre. ¡Es él! ¡Vamos! ¡Prisa! ¡Déjate! ¡Tú, pequeño ladrón! ¡Te llevaré con el inspector! ¡No hice nada! ¡Y antes te soltaré yo misma! ¡Mentiroso! ¡Tú! ¡Tú eres el que robó mi pan! ¡Te enseñaré a no tomar lo que no es tuyo! ¡Oh! ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Detente! ¡Detente! ¡No terminamos con él! ¡Aléjate! ¿Qué ha hecho él para merecer tanta furia?
robó manzanas de mi bodega en Navidad. Y ayer robó el pan de mi cesta. Yo sé que fue él. Espérense, espérense, espérense. ¡Alto! Aquí. ¿Pagará esto por las manzanas? ¿Y tú, Jacob? ¿Es esto suficiente? No se trata de dinero. Él tiene que aprender su lección. Él tiene que aprender la lección, Jacob, pero ¿cubre esto el costo del pan? ¿Quién más ha sufrido por este criminal tan peligroso? Nikolai. ¿Tú tenías la mano levantada? ¿Es suficiente? Feliz Navidad, zapatero. ¿Quién más? Natasha. ¿En serio robaste a toda esta gente? Los hombres de verdad nunca roban. Ellos siempre trabajan. Siempre hay trabajo. Busca y trabaja. ¿Por qué robaste? Tenía hambre. Es un tonto. He sido obstinado y estaba equivocado. Perdóname. No soy un buen hombre. Ni soy un buen padre. Pero amo a mi hijo. ¿Qué puedo hacer por él? No tengo dinero ahora. Él te necesita.
Martin. No dinero. A ti. Ven, entra. Entra. El Zapatero.